Con el fin de asegurar al productor ante una posible alza o baja en el mercado de los precios de los productos agrícolas, es que existe la modalidad de agricultura por contrato, circunstancia que los productores locales han venido adoptando en las últimas temporadas de siembra. Manuel Gómez Lara, encargado de esta modalidad en la región por parte de Acerca, habla al respecto. Sí, es muy recomendable porque con este tipo de programas el productor se beneficia mucho porque se quita mucho, digamos, la incertidumbre de decir a quién le voy a vender, a cómo le voy a vender y bajo qué ahora sí condiciones, ¿no? Esto ya depende de las condiciones que el comprador nos ponga, ¿no? La agricultura por contrato no solo trae beneficios para el productor, sino que al cerrarse un ciclo también se refleja en el mercado. ¿Quién le va a vender y sabe a cómo lo va a vender su producto, ¿no? Y para el caso del comprador, sabe a quién le va a comprar y a qué precio le va a comprar. Okay. Es decir, el comprador pues está teniendo, digamos, como que su producto seguro, vaya. En el municipio, van 2 años en los que este sistema, a través de los fondos instaurados por Acerca, es aceptado por los productores tepatitlenses. Tan es así que la superficie contratada para este año rebasa considerablemente a los datos de 2013. Esos informes señalan, según el técnico del fondo, un avance en la organización de los agricultores de la región al sumarse a los nuevos modelos de producción agrícola. Para este año logramos contratar una superficie de 1.171 hectáreas, lo que equivale en volumen a 10.811 toneladas de maíz amarillo. La gente está más organizada, ¿no? Quiere decir que la gente se está apoyando más en las organizaciones para poder apoyarse de este tipo de programas de gobierno. El precio final que será pagado al productor es establecido por la Bolsa de Valores de Chicago. El comprador es quien paga. Nosotros fijamos un precio en base a lo que es el contrato, ¿no? Dicho contrato, ahí se vienen estipulando dentro de las cláusulas bajo qué condiciones. Y quien maneja realmente este tipo de, o el tipo de precio que vamos a estar cobrando o pagando, uh-huh, es en base a la Bolsa de Valores de Chicago. Entonces, lo que la Bolsa de Valores nos esté marcando al día es como se va a pagar, ¿no? Es decir, nosotros contratamos a X número de dólares, porque es como se contrata en dólares. Entonces, ese contrato se respeta, ¿no? No hay forma de que no te cumplan. Entonces, X número de dólares por el tipo de cambio del día que tú vayas a cosechar o del día que tú entregues tu mercancía, se hace la conversión y ese es el precio que te estarán pagando al día que tú entregues el producto. Promocionar la agricultura por contrato y que los agricultores estén enterados del sistema es vital para garantizar buenas retribuciones ante escenarios de incertidumbre y problemas de cualquier tipo en el corto plazo. Realmente los precios y el mercado en estos tiempos ya está muy inestable, entonces ya no es como antes que decíamos o teníamos la seguridad de a quién y a cómo íbamos a vender, ¿no? Entonces ahorita sí creo yo que la tendencia es irnos por este medio, ¿no? Para que todos los productores que son productores de maíz en grano, ya sea blanco o amarillo, pues tengan la seguridad de a quién y a cómo van a venderlo. Para Central Noticias, Cintia Gómez.